Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos esta tarde a la renovación histórica del Partido Socialista. Gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde acompañándonos. Gracias, Pedro, por venir a nuestra querida Huelva. Gracias, gracias por no, por no habernos defraudado, por haber estado ahí. Por no haber abandonado los valores socialistas, por haber luchado por la igualdad, por la justicia social, por la libertad y por la solidaridad, por no haberte vendido nunca, por haber estado ahí. ¡A qué fatídico! 1 de octubre. Porque aquí todos somos socialistas, todos llevamos la sangre roja y el corazón a la izquierda, y eso no nos lo quita nadie. Aquí somos socialistas de corazón. Gracias, Pedro. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Yo quería hablaros de mi experiencia desde el socialismo del corazón. Me afilié en el 95 en un mitin en Dos Hermanas en Sevilla. Allí fui con dos socialistas de corazón, mi padre y mi tío. Allí estaban Alfonso Guerra y Felipe González diciéndonos que el, la juventud éramos la nueva sabia que nos tenía que dar paso, que ellos ya se tenían que ir. En el 95 decían que se tenían que ir. Allí le dije, allí le dije a mi padre, yo tengo que cambiar este partido, yo tengo que ser esa sabia nueva que renueve ese partido. Yo me voy a afiliar al Partido Socialista. Y me dijo, si te afilia, te tienes que afiliar con todas las consecuencias. Y aquí estoy: con todas las consecuencias, siempre para hacia adelante. Porque vengo de una familia roja y socialista, como la mayoría de vosotros, de abuelos republicanos y socialistas que han pasado mucho y que han sufrido mucho. Para que yo ahora mi voto lo venda al Partido Popular, a la derecha tan rancia y facha que tenemos. No puedo, lo siento, yo no puedo. Una de mis abuelas llevó el primer ramo de rosa roja al mitin republicano-socialista en mi pueblo, en Bonares. Sus hijos. Uno sindicalista y otro, el primer secretario general del Partido Socialista en Bonare todavía en la dictadura. ¿Qué me vaya a contar? Que yo no sepa dónde me he criado. Que no, que no doy mi voto al Partido Popular. Que no puedo, no puedo darle el voto a la derecha. Me he criado en un ambiente humilde, socialista. Republicano, feminista, con dos abuelas feministas. Me crió mi abuela, porque mis padres eran agricultores del condado, trabajando día a día, de sol a sol, para llevar a sus hijos adelante. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora con el agua? ¿Qué pasa con las tierras? Ya está bien. Me crió mi abuela y ella me inculcó estos valores sociales el valor de la igualdad por encima de todo el valor de la justicia social el valor de la libertad que, ella, que a ella se la arrebataron el valor de la justicia y de la solidaridad con los demás con los más desfavorecidos. dónde está dónde la habéis dejado la derecha no te lo va a dar. por eso estoy aquí hoy. por ellos por mis mayores porque yo no lo voy a defraudar y vosotros sé que tampoco lo vaya a defraudar. Por eso te agradecemos Pedro que no nos haya defraudado, que hayas tirado para adelante con los valores sociales, que nos hayas ayudado a tener nuevas ilusiones renovadas, un partido histórico de muchos años, hay que renovarlo, hay que llevarlo hacia adelante, con el sentir socialista, como siempre me enseñaron a mí, con la sangre roja y el corazón a la izquierda. Porque siempre lo he dicho, soy mujer, feminista, socialista y roja, y a mucha honra. A mí no me me da vergüenza decirlo al revés tengo dos hijos y los estoy criando así y me avergüenza lo que pasó el 1 de octubre y sufrí como todos hoy todas habéis sufrido y mis mayores igual los vi sufrir porque a eso no había derecho nosotros no le habíamos dado la opción esa nosotros no habíamos votado eso ni lo íbamos a defender nunca por eso estoy aquí para que mis hijos se sientan orgullosos para que el día de mañana tengan lo que mis padres y mis abuelos no pudieron tener, una sociedad más justa, más libre, más democrática, más igualitaria, que ni, que ni el capitalismo, ni el IBEX 35 ni la Comunidad Europea me lo va a dar. Por eso estoy aquí, porque hay personas que no han devuelto la alegría. Pedro y también una nubense, una nubense socialista de corazón, una nubense feminista como todas nosotras, que ha estado ahí al lado de Pedro, que ha estado ayudándolo, apoyándolo a pesar de todas las presiones. Y eso tenemos que tenerlo en mucha consideración, sentirnos orgullosos como nubenses y nubenses que somos de tener una mujer como la que hemos tenido, María Luisa Faneca.